El anfiteatro, el teatro y la oreja de Dionisio. Es 23 metros de alto, 67 metros profundo. La acústica dentro es muy buena. A modo mío, evitare così una storia importante. Este es el altar, lo que queda del altar del sacrificio de Hierón II del siglo III a.C. Ora voglio di più, una storia importante. Giovanni son la segunda después de las catacumbas de San Calixto en Roma más grande de Italia, segunda más grande, y sigue en la forma de un campo militar romano con un decumanus maximus, que es el camino principal, y los cardines, que son las calles secundarias, la segunda calle es al lado. Una parte, la parte a mano izquierda, es del siglo IV a.C. Después ampliaron las catacumbas y añadieron la parte a mano derecha, que es del siglo V d.C. Estas catacumbas no fueron nunca utilizadas para refugiarse durante la época de la persecución de los cristianos, porque estas catacumbas son después del edicto de tolerancia de Constantino, después del 313. Después de Cristo. Entonces no fueron utilizadas como otras catacumbas para refugiarse. El siglo IV después de Cristo, un sarcófago que llamaban el sarcófago de Adelfia. Era el sarcófago donde enterraron la mujer. Sapessi com'è vera questa cosa qui, e se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così, più che puoi, più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. You've got a chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. Shatters every memory that you keep inside. I
I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you. There's no place left to go. All you can, you gotta take this.